Así nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a dialogar con nuestro amigo Roque Méndez. Yo estoy tentado a decir músico, cantante, pero creo que es un poco más, porque en este caso tenemos que hablar de que va a presentar un nuevo libro. No que va a presentar un libro, sino que va a presentar un nuevo libro. Cantante y poeta presentará Con la tinta de su alma en las instalaciones del Museo Casa del Faro, y queremos acercar todas las precisiones acerca de este acontecimiento. Por eso lo recibimos a través del contacto telefónico. Roque, bienvenido al aire de Estación K2 en Remedio Chino. Pacho te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Pacho, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Vos estás escuchando bien ahí? Le mandamos un poquito de retorno, ¿sí? Yo escucho bastante bajito. Ok, a ver, probamos un poquito más ahí. Ahí está un poco mejor. Escucho igual. Bien, perfecto. No, muy bien, pero luego está medio sordo. Bueno, te has decidido entonces a presentar un nuevo libro. En este caso se llama La tinta de su alma. Contame todos los detalles, desde cuándo empezaste con esto, porque, bueno, presentar un libro es un acontecimiento muy importante que implica de mucho trabajo, mucha cabeza, mucha otra gente que también da una mano. En tu caso personal, ¿desde cuándo empezaste con este? Y la verdad que es un viajecito que está muy, muy lindo. Empezamos porque, como decís vos, se necesita de un equipo de gente alrededor que va dando distintas manos. El año pasado presenté Librando Silencios, que fue el primer librito que saqué, que surgió un poco a partir de la pandemia. En donde fui escribiendo cositas y algunas cosas las fui soltando en mis redes sociales, y bueno, esos papelitos que iban quedando, Sol, mi esposa, me dijo, ¿por qué no haces un libro? Y bueno, la verdad que como que ese me lo dijo medio en chiste, medio en serio, y bueno, ¿y quedó? Ahí tomamos la decisión de hacer este primer libro. Okay. Y fue una experiencia que me encantó, porque si bien a mí me encanta escribir canciones, lo vengo haciendo desde hace tiempo, salirse un poquito del formato canción también fue toda una experiencia, y sigue siendo una experiencia porque estoy aprendiendo. Como vos decís, la palabra escritor todavía no me doy vuelta cuando alguien dice, ahí va el escritor. Pero bueno, ya estás presentando tu segundo libro, así que en algún momento, así como... viste que esto del arte en algún punto también es un poco creérsela, ¿no? Como, bueno, soy músico, soy cantante, soy guitarrista, soy esto, soy escritor, va un poco en esa sintonía. A fuerza de hacerlo, me parece que en algún momento va a terminar entrando, ¿no? No es poca cosa. Y tal cual. Esa es la parte más difícil, en la que uno tiene que confiar en lo que hace, ¿no? Y bueno, de a poquito... Como que con el tema de las canciones me pasó eso, empecé a creerme un poquito, a creer más que nada en mis propias letras, digamos, y bueno, y esto es como vos decís, ya va a ser la segunda presentación, así que bueno, de a poquito va cayendo la ficha. Bien, y sin spoilear mucho, ¿con qué se va a encontrar la gente? Más o menos, ¿no? Más o menos por dónde va la tinta de su alma. En ese sentido no tengo ningún reparo en spoilear. Me encanta contar. ¿No? Viste que ahora se usa mucho esto de que los eventos se ponen, van a pasar cositas. Yo reniego un poco de eso, más vale contar todo, que la gente vaya y sepa lo que va a haber. Específicamente lo que es el evento, en este caso, a diferencia de la primera presentación, va a ser un recital disfrazado de presentación del libro. Okay. Porque el libro tiene relatitos, tiene cuentitos breves y tiene varias canciones. Entonces, el recital va a estar estructurado en base a esas canciones. Y para este recital, tengo también invitados, invitadas, viejos conocidos, nuevos por conocer. Así que también la idea es empezar solo. Uh-huh. Luego se van a sumar Euge Frutal y Mariana González. Ah,
Es un proyectito que tengo con Euge, sobre todo, que se llama Sembrando Canciones, que invito a la gente, los que están escuchando, a buscarlo en las redes, que está lindo, se está armando eso. Uh-huh. Sembrando Canciones en Instagram. Luego voy a seguir un ratito solo, después se va a sumar Cintia Manso con su saxo. Vamos a hacer un par de canciones también con ella. Voy a seguir otro ratito solo y luego vamos a finalizar con Mauri López y con Noel Castelli. Qué grande. Que de alguna manera ellos dos por ahí como que resumen mi carrera musical, que siempre han estado presentes en algunos de los proyectos que he ido armando. Bien, todo esto va a ser este próximo sábado, quedan 3 días nada más, 19:30 horas, 7:30 de la tarde, en el Museo Casa del Faro de Quequén. ¿Por qué elegís este lugar? Bueno, ¿por qué el día, la hora, el lugar? ¿Qué características tienen para que confluya todo esto en ese momento? Bueno, todo esto surgió a partir justamente de Librando Silencios. Uh-huh. Estábamos buscando lugar para la presentación de ese primer libro el año pasado. Y bueno, no sé por qué se nos ocurrió. Nosotros vivimos muy cerca, eso ya es un gran, gran paso. Nos queda a 4 cuadras, así que para nosotros es un alivio también para el traslado de las cosas y la logística. Pero bueno, empezamos a relacionarnos con don Nicasio, que es Quequén en persona, y bueno, y la verdad que nos abrieron las puertas, toda la buena onda, nos entregaron todo su bienvenida con los brazos abiertos, así que eso ya nos dio un espaldarazo muy importante. Bien. De hecho, luego nos invitaron a organizar un festival literario que ellos hacen todos los años, así que en ese sentido toda la buena onda. Después el horario lo hacemos tempranito, como para que la gente pueda arrimarse, pueda saber que va a terminar también temprano, y puede programar alguna otra cosa para después. Además que es la casa de Nicasio, más allá de que sea el museo. Claro. Así que tampoco no lo queremos molestar tanto a don Nicasio. Claro, y la onda tampoco es meterle tanto rock and roll, ¿no? Más bien es un encuentro, la presentación del libro, y es un encuentro para disfrutar el momento. Te voy a decir que arranca tranquilito, pero algún que otro gritito vamos a pegar. Vamos. Bien. Y don Nicasio tiene más rock de lo que nosotros podemos llegar a tener también. Bien, te voy a decir. me gusta, buenísimo. No, justamente, bueno, el formato que vamos a hacer con Noel y Mauri es medio robado, totalmente robado, de la nueva formación que había armado Ruiz Díaz, Fer, con Bantra. Ajá. Entonces lo puse a Noel a tocar el bombo legüero y Mauri con el bajo, obviamente, así que adaptamos algunas canciones de La Barra de Platón, del Proyecto 440, de Rinoceronte Blanco, que fueron todas formaciones así más rockeras. Así que le vamos a dar un poquito de palo también. Bien, me gusta. Bueno, con Roque Méndez estamos hablando, nos está contando de su nuevo libro, Con la tinta de su alma, que va a estar presentando el sábado 8 de julio, 19:30 horas, en el Museo Casa del Faro en Quequén. Roque, solo queda invitar, es el momento para que vos le hables a la gente directamente y la convoques a ser parte de este evento que estás preparando para el fin de semana. Bueno, espero que se acerquen este sábado 8 de julio, 19:30, perdón, tempranito. Lo vamos a recibir con una copita de vino, con algún sanguchito, alguna tartita que estamos ya preparando. Y mientras aguardamos, después vamos a ir armando la parte musical. En este caso, en vez de contar el libro, lo vamos a cantar. Con la tinta de su alma, se llama el libro, va a estar obviamente a la venta, el libro va a salir 2.000 pesos, y bueno, cuenta con la tapa, la foto de Sebastián Andersen, también muy agradecido con él, y con cada uno de los que
de los que han participado en la elaboración de todo esto. Excelente. Roque, muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande y el mayor de los éxitos el sábado y con todo el movimiento del libro, ¿sí? Muchas gracias a vos, Pacho. Gracias por siempre dar difusión a estos eventitos. Un abrazo grande, che. Hasta cualquier momento. Nos vemos. Así pasó Roque Méndez entonces contándonos un poco acerca de la presentación de Con la tinta de su alma, el nuevo libro que presenta, nuevo libro de Roque Méndez, ya el segundo. En este caso, el año pasado presentó el primero, fue un poco de sorpresa y ahora ya empieza a dejar de ser sorpresa, ¿no? Porque sabemos que Roque tiene estas cosas, así que me parece que puede ser un muy grato momento el sábado 8 de julio a partir de las 19:30 horas en el Museo Casa del Faro.